seguimos informando y vamos con lo anunciado, amigos. El juez Iván Saquicela llamó juicio al ex vicepresidente Jorge Glass, a dos exministros del gobierno anterior y a 12 personas más por presunto peculado en el caso Singe. Luego de 49 días, la audiencia preparatoria de juicio por el caso Singe se reinstaló con su resolución. El juez Iván Saquicela dijo que hay serios indicios de la existencia de un delito, en este caso por presunto peculado en la adjudicación de un contrato al consorcio DGC, integrado por las empresas Digoil y Gente Oil, para la exploración y explotación de crudo en el bloque Singe en la provincia de Sucumbíos. Fue así que llamó a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor y otras 12 personas. Ellos fueron acusados en el grado de autor por fiscalía. Ha endosado totalmente todas las acusaciones que ha hecho Contraloría y Fiscalía sin un solo elemento crítico. De los 120 elementos de convicción en este caso, el juez destacó 4 que relaciona a todos, como el informe de Contraloría de 2017, que señala que no se debió adjudicar el contrato a DGC porque incumplía los requisitos de la base de licitación, que su oferta debió ser descalificada, además de los perjuicios generados por el valor de la tarifa y su cálculo sobre el 80% y no sobre el 100% de las reservas. También hay 3 pericias, una determina que el Estado no tiene la renta del 91.3% acordado, sino del 60% del valor, por lo que la pericia señala que se adaptaron las cifras llenas de inconsistencias técnicas y legales. Eso no es así, toda vez que él siempre debe referir al libro de reservas que consta en la misma empresa. ¿Cómo podemos basarnos al tener un prejuicio sobre una elucubración? Tras esta audiencia se instalará una de juicio y será el segundo que enfrentará Jorge Glass. Tiene una sentencia en firme por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Él, en calidad de ministro coordinador de los sectores estratégicos, junto al entonces viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, formaron parte del comité que aprobó la oferta, mientras que el entonces ministro de Energías, Wilson Pastor, habría conocido una oferta menor. Además que su hija, Silvana Pastor, también llamada a juicio, fue contratada en una empresa parte del consorcio beneficiada del contrato. Sobre ellos se ratificaron las medidas cautelares. Fabiola Santana, TC Televisión.